La gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, comenzó una gira por las localidades trasandinas de Mendoza, Malargüe y San Rafael, junto a la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, y autoridades de ambos países, esto con el objetivo de fortalecer los lazos regionales entre Chile y Argentina. También se busca potenciar el paso internacional pehuenche para lograr insertar las economías regionales de ambos países, lo que además ayudaría a descomprimir los pasos Los Libertadores. Actualmente, el paso internacional, ubicado en la comuna de San Clemente, solo tiene tres modalidades de carga, siendo uno de los objetivos principales atender a todo tipo de vehículos y transporte para que el paso maulino sea complementario a la de la región del Valparaíso. Esta es una instancia que estamos esperando hace mucho tiempo, y lo que buscamos con la presencia de la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa, con nuestro delegado regional Humberto Quebeque y los parlamentarios Alexis Sepúlveda y Felipe Donoso es sacar adelante las tareas pendientes que nos quedan. Necesitamos fortalecer y potenciar el intercambio educativo, cultural, económico y también nuestros emprendimientos y productos, indicó Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule. Detectives de la Viró Linares, en el marco de la operación Duplicados y en coordinación con la Fiscalía SACFI, lograron ubicar e incautar en la intersección de las calles San Martín con México una camioneta Nissan modelo Navara, avaluada en 25 millones de pesos, con sus placas patentes originales, pero con evidentes signos de adulteración en sus números identificatorios de chasis y de motor, siendo detenido en flagrancia su conductor. Dichos antecedentes fueron informados a la Fiscalía, instruyendo que el vehículo fuera incautado y trasladado al cuartel policial de la ciudad de Linares, a la espera de la realización de los peritajes químicos y documentales correspondientes. El detenido, de 32 años y sin antecedentes policiales, por otra parte, quedó apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal, esperando citación de la Fiscalía para determinar la responsabilidad que le cabe en este hecho. Con presencia de 186 directores y docentes del área de Educación Física, Arte y Tecnología, se desarrolló en Talca un seminario que buscaba promover la innovación, creatividad y tecnología a través del aprendizaje basado en proyectos. La instancia, que tuvo lugar en el Centro de Extensión UCM Talca, fue organizada y desarrollada por Fundación CODEA y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, con el fin de que los docentes pudieran compartir experiencias, conocer distintas metodologías y participar de la exposición de la doctora Cristina Araya Morales sobre aprendizaje basados en proyectos. Más de 180 profesores, profesoras, equipos técnicos de los establecimientos educacionales, especialistas en arte, en educación física, participan en un proceso tan significativo como el aprendizaje de metodologías basadas en proyecto, que podamos además conocer estrategias que se han ejecutado en este caso en la comuna de Talca y en la región del Maule, muy contextualizados, apoya la idea, habla de la necesidad de encontrarnos entre pares, conocernos y aprender. El apoyo de la Fundación CODEA en la metodología para nosotros es fundamental, indicó el Seremi Varela. Este año los creadores celebró el lanzamiento de su séptima edición con la apertura de una nueva categoría internacional en la que competirán tres países, Perú, Argentina y Colombia. La convocatoria para presentar proyectos estará abierta hasta el 4 de octubre y pueden participar estudiantes de sexto básico a cuarto medio, completando el formulario de postulación en www.loscreadores.cl.